Esta es la maratón de emprendimiento, negocio en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y de Confama. Y nuestra primera invitada de hoy es Natalia Agudelo Ramírez. Ella es líder de El Melario. Ellos se dedican a cerrar la brecha entre apicultores, que son los criadores de las abejas, y los consumidores de esos productos apícolas. Buscan entregar herramientas al apicultor para producir con calidad y mayor grado de valor agregado. Natalia, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí hay una primera pregunta que me pasan para formulársela. Dice, ¿por qué es importante leer el mercado, buscar el vacío y acomodarse a tiempo? Bueno, nosotros, por ejemplo, empezamos como apicultores, pero no somos dueños de tierra, no somos del campo, en realidad somos veterinarios, pero sí vivimos en una muy buena plaza y empezamos a comercializar a la par que los productos de nosotros, productos de otros amigos apicultores, y empezaron a llegar más y más. Entonces al final vimos, bueno, no tenemos las facilidades para producir, pero sí tenemos las facilidades para ayudar al que produce a llegar a mejores plazas de comercialización. Entonces hay que ver cuál es la mejor forma de entrar en esa cadena, de forma que se dinamice la cadena, no saturarla, sino que se dinamice, que todos los que estén en la cadena puedan lograr algo en ella. Bueno, ese consejo está muy interesante. Y usted dice que uno de los errores más comunes de los emprendedores es que no controlan el miedo y a veces piensan mucho al momento de tomar decisiones. A ver, ¿cómo es esa historia? Bueno, no, pues la idea es que sea uno más ágil a la hora de tomar decisiones, porque hay oportunidades que llegan y no vuelven, ¿cierto? Sí. Pero tampoco está el otro extremo de tomar a la ligera cualquier situación y meterse por donde sea sin analizar. O sea, no cabe ni la improvisación ni tampoco un periodo muy largo de análisis. Hay que tener un punto medio. Muy bien. Mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, porque en Colombia necesitamos desarrollar actividades que cumplan con la triada de la sustentabilidad, que sean social, económica y ecológicamente sostenibles. Nosotros vemos en la apicultura esa actividad, esa oportunidad, pero necesitamos que el apicultor vea el negocio bien rentable. Entonces necesitamos moverle el flujo de caja, que pueda vender justamente sus productos, y a la vez necesitamos que el consumidor pueda generar cierta pasión por el producto, que pueda encontrar productos variados, que pueda encontrar valor agregado, que pueda encontrar conocimiento en cuanto a su consumo, porque estos productos pues tienen mucho mito alrededor. Entonces El Melario lo que hace es cerrar esa brecha y crear una comunicación directa con el consumidor y con el apicultor, y generar como una retroalimentación en ambos lados para así, bueno, dinamizar la cadena. Yo creo que así nos queda sumamente bien explicado. Natalia, ¿cuál es la pregunta que usted tiene hoy para nuestro experto Andrés Botero sobre ventas? Bueno, una cosa importante pues a la hora de crear equipo comercial es eso. ¿Cuál es a la hora pues como de una seleccionar las personas? ¿Cuáles son las características que debería tener esa persona? Viéndolo así a simple vista, vos vas a hacer la entrevista y vas a seleccionar un equipo comercial o una persona que se va a dedicar a las ventas. ¿Qué características a simple vista o qué preguntas deberías hacerle a esa persona? Bueno, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos con la respuesta de Andrés. Muy bien. Natalia, con la pregunta que tú haces, es algo que yo también comparto mucho, y es lo primero que tienes que tener en cuenta, es que la persona tenga la misma misión, la misma visión y los mismos valores de la empresa. Y esa es una de las cosas que yo más comparto, porque de nada te sirve que tú tengas una persona en tu empresa que venda productos como derivados de la miel y que sea una persona que no le crea el producto o que no le interese el tema de la sostenibilidad o ese tipo de características. Entonces, lo primero que yo tenía en cuenta, de hecho, yo cuando hago una entrevista, lo último que veo es la hoja de vida. Yo lo primero que miro es cómo es la persona, con quién vive, lo que hablábamos ahorita de los hábitos, qué hábitos tiene, qué hace los fines de semana, cómo es la relación con su papá, con su mamá, porque todo ese tipo de cosas van a influir finalmente al momento de hacer la venta. Entonces, ese es el primer punto. El segundo,
es algo que es muy difícil de uno enseñar, y es enseñar las ganas o enseñar el hambre, como yo lo llamo muchas veces, porque las personas que no están en este mundo simplemente por, ah, no, es que un empleo donde me paguen y yo trabajo 8 a 6, no, es una persona que de verdad se quiera poner la camiseta y que eso que va a empezar a hacer contigo en la empresa sea básicamente la vocación a la que esté. Entonces, ese es otro punto importante. Y tercero, pues obviamente una persona que esté interesada en aprender, que sean de esas personas que no están esperando que sean las 6 para irse, de que el pico y placa, que no tengan excusas, porque son o excusas o resultados. Entonces, yo realmente evalúo mucho más el hambre. A mí incluso la parte que tenga experiencia o no con el producto no es tan importante, porque si la persona tiene ganas, en cuestión de una semana se aprende tu producto perfectamente. Entonces, esas son, digamos, como las características principales que yo resumiría al momento de escoger un equipo de ventas.